Juan Carlos Aguilar nació en Baracaldo, Vizcaya, en 1965 y ya desde niño decía conocer el sufrimiento. Fue su hermano mayor quien le introdujo en las artes marciales a mediados de los 80 como una forma de calmar ese infierno interior que él mismo llegó a describir. En aquel momento, disciplinas orientales como el karate y el kung fu se empezaban a poner de moda, y que mejor que convertir dicha afición en trabajo. Ambos hermanos abrieron un gimnasio en Bilbao. Sin embargo, la desgracia quiso que el hermano de Juan Carlos falleciese víctima de un accidente, este fue aplastado por un ascensor. Aquello conmocionó tanto al menor de los hermanos que en 1992 decidió viajar a China. El regreso. Al año Aguilar regresó a Bilbao completamente transformado, fundó un nuevo gimnasio. Allí impartía el conocimiento y la sabiduría adquiridos en aquel viaje catártico. Aguilar destacaba por su aspecto de guerrero chino. Y eso terminó de captar a los más curiosos incluidos a los medios de comunicación. Su estancia en la provincia china le convirtió en todo un guerrero milenario, los llamados monjes Aolín. Años después se descubriría esta mentira ya que hacía más de 300 años que no existían estos monjes en China. Pero su picaresca y sobre todo su palabrería captaron la atención de la gente. Popularidad. Algunos periodistas de renombre en la ciudad le dedicaron minutos de gloria en televisión y se creyeron su filosofía y renovación espiritual. En decenas de entrevistas, el falso maestro Saolín parecía vestido de naranja, con el pelo rapado al cero para realizar habilidosos ejercicios marciales, repletos de precisión y dureza en su ejecución. Una persona cuando está al límite se ve su verdadera naturaleza, decía. Tenemos muchos frenos como animales que somos y nosotros a través de las artes marciales intentamos potenciarlo, aseguraba. Sus palabras eran una especie de mantra para sus acólitos que le seguían fervientemente. Todo el mundo quería ir a sus clases, aprender sus movimientos, aferrarse a su fe. Ser el maestro Aguilar. Casado y con dos hijos, el monje vasco iba reclutando cada vez más seguidores. Pero hubo en dos ocasiones que estuvieron a punto de descubrirle. Una de ellas en Marbella, en 1997, cuando su actuación generó mucha controversia dada la extrema violencia empleada. El revuelo fue monumental dado que, además, había personajes famosos. Y la segunda en el año 2000 en Espinosa, Burgos, esta consistía en empujar un coche mientras tenía una lanza pinchándole la garganta. Jamás lo hizo y se limitó a hacer acrobacias y romper algunos ladrillos. Pero aún así, seguía cosechando alumnos, aprendices y adeptos tanto para el gimnasio como para el templo. Su disciplina servía para el control del dolor, llegó a asegurar un escritor español. Los crímenes en 2004 llegó una mala racha. Su socio se marchó, sufrió amenazas e incluso su mujer terminó pidiendo el divorcio. Tuvieron que pasar nueve años para que sus verdaderas prácticas saliesen a la luz. Antes no hubo quejas ni denuncias sobre la violencia empleada. Ni sobre las violaciones. Hasta que Aguilar decidió matar, descuartizar y comerse a sus víctimas. Eran las 3.20 horas de un 25 de mayo de 2013. El monje recogía en su coche a Jenny Sofía Rebollo, una colombiana madre de dos hijos que estaba pasando por un mal momento económico. Se estaba prostituyendo, así que accedió, se montó en el vehículo y terminaron en el gimnasio Sen 4, propiedad de Aguilar para mantener relaciones sexuales pero en realidad lo que hizo fue maniatarla, hacerle varias fotografías sexuales y comenzar a diseccionar su cuerpo. Cada parte del cadáver la fue escondiendo. Algunos pedazos en un falso techo del gimnasio y otros en su piso de la calle Iturriza número 5. También quemó parte del cadáver en las duchas de la escuela y se deshizo de lo que pudo arrojándolo al río de Bilbao. Su actitud los días posteriores era de aparente normalidad. Continuó con su rutina impartiendo clases a sus alumnos, aunque era habitual que sufriese ataques de ira frente a su alumnado. Ocho días más tarde, la madrugada del 2 de junio, regresó a la calle General Concha en busca de una nueva víctima, la nigeriana Maureen Ada Otuya. Tras practicar sexo, llevó a cabo el mismo ritual que con Jenny. Fueron nueve horas de sufrimiento, golpes, asfixia y toda clase de vejaciones, donde la mujer de 29 años finalmente logró zafarse y pedir auxilio. Verónica, una vecina que pasaba por allí, escuchó los gritos desesperados de socorro de la mujer y llamó a la policía. Vi a una persona de color gritando auxilio, era una persona de color y a otra persona que la arrastró del pelo hacia abajo, explicaría durante el juicio. Para cuando llegó la policía, se encontraron con una escena dantesca. Maureen estaba en el suelo semioculta por unos colchones y tapada por una tela. Tenía la ropa desgarrada y estaba ensangrentada e inconsciente con las manos y pies atados y con dos vueltas de cinta apretándole el cuello. Debajo de la cinta tenía una cuerda enrollado cinco veces alrededor del cuello esto le provocó un estado de coma falleciendo a los dos días. La policía encontró en un hueco oscuro varias bolsas con restos humanos, toda clase de armas, cuchillos, sierras, hachas, fotos y vídeos de mujeres desnudas en actitud obscena y de sometimiento, incluidas las dos víctimas. La explicación que Aguilar dio tras su primera detención ante la policía fue que le dio un ataque de ira descontrolada debido al tumor que tenía en la cabeza. Al darme cuenta de que estaba muerta, intenté deshacerme de ella. Tuve clases en la percepción se mezclaba la realidad con pérdidas de control. Como me pasa desde hace cuatro años, afirmaba. Aguilar se refería a cuando escaló 5.55 metros de altitud y sufrió una especie de muerte inminente. Según el falso monje decía, desde ese día, mi pensamiento va más lento, tengo desconexiones, siento que el cerebro se me para. Aunque en realidad, el diagnóstico médico fue bien distinto. Los doctores le encontraron un quiste aracnoideo en el temporal izquierdo, de naturaleza congénita. El juicio. El 15 de abril de 2015 comenzó el juicio contra Juan Carlos Aguilar por el asesinato de dos mujeres a las que previamente había vejado, maltratado y a una de ellas, descuartizado. Cinco hombres y cuatro mujeres conformaron el jurado en una vista judicial que generó gran expectación entre los medios de comunicación. Más de 100 periodistas acreditados y múltiples conexiones en directo para informar puntualmente de lo sucedido en la audiencia provincial de Vizcaya. El primero en declarar fue el acusado. Pero antes de escuchar a Aguilar, la secretaria judicial leyó el escrito que el mismo redactó reconociendo los asesinatos con alevosía. Actué de forma súbita, imprevisible e inesperada. Según las acusaciones, no mostró interés alguno en ayudar a las investigaciones, y cuando lo hizo fue de cara al juicio a modo de estrategia para que le redujesen la condena. Durante el interrogatorio que le hizo el fiscal Juan Carlos admitió todo, tanto que las había atado, estrangulado, matado y a la primera de ellas desmembrado. Tras aquellas palabras, las acusaciones dejaron claro que Aguilar disfrutaba manteniendo prácticas sexuales de dominación con mujeres sometidas a él e indefensas, incluso desmayadas o privadas del sentido. Así lo demostraban las fotografías y vídeos que se encontraron sobre las víctimas las golpeaba hasta darles muerte y guardaba dicho material para su posterior disfrute. Aguilar lo tenía todo pensado. Eligió a la víctima con cuidado, al ser mujeres vulnerables, en situación de exclusión social, con escasa red de apoyo social en Bilbao, inmigrante de un estrato socioeconómico muy bajo, que no iba a ser echada de menos por nadie. Es decir, mujeres a las que consideraba una presa fácil. Entre los testimonios que pasaron por el juicio, está el de una decena de mujeres que tuvieron relación con el falso monje Saolín. Uno de los testimonios claves fue el de una de sus alumnas, María Eva. La joven de 28 años estuvo junto al cadáver de Jenny sin saberlo. Dijo, incluso haberlo tocado. María Eva puso en antecedentes al jurado aludiendo a la agresividad del asesino, me golpeaba todas mis partes íntimas y se excusaba con que era un desahogo, para sacarse la rabia. Hasta tal punto que al día siguiente del asesinato de Jenny, la declarante estuvo con Aguilar. Él le pidió que acudiese al gimnasio, que le esperara en una sala mientras en otra contigua utilizaba un martillo, un taladro y una motosierra. Además del ruido, la joven aseguró haberlo escuchado maldecir de manera despectiva refiriéndose a una mujer. Dos horas después, le vendó los ojos y la llevó a la estancia contigua. La tumbó sobre la cama y me dijo que pusiera cara de excitación y me hizo tres o cuatro fotos. Entonces, me cogió la mano y me dijo que tocara, me la llevó hacia atrás y me hizo palpar aquello, yo pensaba que era una cama toqué algo frío y duro. María Eva no lo sabía pero acababa de tocar el cadáver de Jenny. Tras aquello, ella se marchó y él desapareció en coche junto con varias bolsas. En aquellos bultos llevaba parte del cuerpo de su víctima que gracias a las cámaras de seguridad instaladas junto a la Universidad de Deusto se pudo comprobar que estaba arrojando los pedazos al río. Tras siete días de juicio, el jurado encontró culpable por unanimidad a Juan Carlos Aguilar de dos asesinatos con alevosía pero sin ensañamiento y le condenó a 38 años de cárcel. Un veredicto que tuvo en cuenta que jamás mostró arrepentimiento alguno. De hecho, la actitud del monje fue de indiferencia, escuchando con los ojos cerrados a los testigos, ladeado, con las manos entrelazadas. Detalles que tomo en cuenta el jurado antes de deliberar. Aguilar cumple su condena en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas en León, España. Su salida de prisión está prevista para 2038. Carpetas criminales. Suscríbete y dale clic a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video.